bienvenidos una vez más a su canal El Rincón Antojable. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Nos encontramos en la calle de Corregidora, enfrente de Palacio Nacional. Vean nada más, enfoquen Palacio Nacional, por favor. Estamos enfrente en Palacio Nacional, en la calle de Corregidora. ¿A qué venimos? Venimos a visitar una taquería con más de 65 años de antigüedad. Un taco al día es alegría. Un taco al día es alegría. Venimos a ver, porque venden tacos de carnitas, tacos de al pastor, gorditas de carnitas. Vamos a ver qué tal. Este negocio, como los repito, ya tiene 65 años de trayectoria. Vamos a ver. Vean nada más lo que tenemos aquí. Enfoquen. Aquí están las carnitas. El chicharrón, vean nada más. Aquí están las gorditas. Las quesadillas. Todo de carnitas. ¡Ay, qué ricura! Ahí está para los amantes de las carnitas, aquí enfrente de Palacio Nacional, en Corregidora. Ahí está, los precios en la pared. Carnitas por kilo, 400 pesos. Gorditas de carnitas o de chicharrón, 25 pesos cada gordita. O quesadilla de chicharrón. El refresco, 25 pesos. Carnita, 65 pesos. Ahí está medio de manita con tortilla, 30 pesitos. El amor puede esperar. Pero las carnitas no, porque se enfrían. Vamos a ver. Por lo pronto, yo me voy a pedir una orden de al pastor. Vamos a probar los tacos de al pastor. Ahorita en un momento más. Por favor. Pero vean nada más aquí. Lo puedes combinar con la rica salsa verde, salsa roja, guacamole. Aquí están los totopos. Y las rajas. Vean nada más. Provechito. Aquí estamos enfocando más precios. Vean la lista de precios que tenemos aquí. Vean nada más lo que nos vamos a comer. Una orden de tacos del pastor, gordita y un taco de carnitas, un pedacito de chicharrón preparados. Me los dieron aquí con piña, me los dieron aquí con salsita roja. Nada más le vamos a echar el limoncito. Vamos a echarle el limoncito a los tacos de al pastor. Vean nada más, vean qué riquísimo se ve mi plato. Vean nada más qué pedazotes de al pastor. Vamos a ver. Ya preparamos nuestro taquito. Le vamos a quitar una semillita de limón que le cayó. Le vamos a poner sal. Sal a todos. Pues vamos a probar el taco de al pastor. Mm.
Vean nada más, semejantes tacos, al pastor, qué rico. Oh, qué barbaridad, qué barbaridad. El taco de al pastor está para devorarse de un solo trago. Están para devorarse de un solo trago. Además, te echan suficiente al pastor en un solo taco. Qué barbaridad. No me cabe de la emoción. La verdad, el plato se siente pesado, está pesado. El plato se ve muy servido. Te dan 5 taquitos bien servidos con doble tortilla. Súper crujiente la tortilla, súper doradita la tortilla. No, hombre, de verdad, que están súper de agasajo. Pues sí, me gustaron mucho los de al pastor. Están para devorarse de una sola mordida. Porque la verdad, si te quedas pues bien, bien picado en seguir devorando todo el taco de al pastor. Y te los han combinado con piña. De verdad. De verdad, qué rico. Súper riquísimo. La salsa roja, en lo personal, la salsa roja que les acabo de mostrar aquí en la barra, está, no pica. De verdad que no pica la salsa roja. Hace muy buena combinación. Hay algunas salsas que están bien picosas, pero hago el hincapié que esta salsa roja está súper, súper crujiente, súper riquísima. Nos vamos a bajar con un trago de agua de limón. Gracias. Y ve nada más. Gracias. De este lado, ¿cómo nos consienten? Unas flautas de pollo. ¡Ay, qué ricura! Unas flautas de pollo con mucha, muchísima, muchísima crema. Y súper atascadas de queso. Súper atascadísimas de queso. Es más queso que lechuga. Muchísima, muchísima crema. Ah, pero vamos a darle una mordida a la gordita de chicharrón que tenemos aquí. Ve nada más. Enfoquen la cámara porque vamos a abrir en ese momento la gordita de chicharrón. La gordita de chicharrón, pues le vamos a poner un poco de guacamole. Yo en esta ocasión le voy a poner guacamole. Vamos a ponerle guacamole, acompáñenme. Aprovechando que a mi taco de carnitas también le voy a poner guacamole. Vámonos a sentar, vámonos a degustar, vamos a opinar, vamos a probar las carnitas de Palacio Nacional, que me las recomendaban muchísimo. Vamos a probar. La gordita. Vamos a probar primero la gordita de carnitas. Tiene buen tamaño, vamos a ver. Súper jugosa, me encantó, tiene buen sabor. La gordita está riquísima. Vamos a probar el taco de carnitas, le vamos a poner su respectivo limón. Ya le echamos guacamole, le vamos a poner limón y salecita.
vea nada más que agasajo. Aquí en Corregidora, vuelvo a repetir la ubicación, enfrente del Palacio Nacional. Un taco al día da alegría. Las carnitas, de verdad, para aquellas personas amantes de las carnitas, vénganse aquí. Me encantó tanto la gordita como el taco. Yo en lo personal les voy a recomendar que vengan a pedirse una gordita. La gordita viene más atascada de carne, ahora sí que de carnitas, tiene más sabor, pero ya depende de el agrado, ya depende el gusto de cada quien. Pero la gordita yo recomiendo más que el taco. Ay, miren lo que me trajeron. Un pedacito de chicharrón. Tiene buen sabor el chicharrón. Todo. No, hombre, qué barbaridad. Ahora vamos a probar. Estamos probando toda la comida de este restaurante. Un taco al día te da alegría. Estamos probando absolutamente toda la comida de este magnífico restaurante. Ahora vamos a probar las flautas de pollo. Vamos a probar estas ricas flautas de pollo. Pero le vamos a colocar su salsita verde. En esta ocasión yo voy a elegir salsa verde para ponerle. Salsita, salsa verde. Verde porque las quiero verdes. Ya le estoy colocando unas gotitas de salsa verde. Yo en lo personal les voy a recomendar algo. Ese es un tip, vayan a donde vayan, que primero les pongan unas gotitas de salsa a su taco, a su torta, flautas, lo que sea, para probar qué tan picosa está la salsa. Porque hay gente que se ha enchilado demasiado, hay gente que se enchila demasiado, y pues, por eso yo les recomiendo que les echen un poquito de unas gotitas para que prueben qué tan picosa se es. Para las personas que no les gustan las carnitas, aquí te ofrecen flautas de pollo. Aquí hay flautas de pollo, pero no solamente de pollo, también te ofrecen flautas de papa. Las flautas están riquísimas, bien doraditas. Ay,
El pollo en flautas te lo dan frito. Frito, frito el pollo, realmente. Ay, qué barbaridad. Las flautas están bien enormes. Vean nada más qué tamaño tienen. Están bien enormes las flautas. Te las dan con muchísimo, muchísimo queso rallado. Y claro, con muchísima, muchísima crema. Claro, que una flauta, si no tiene crema, pues no es flauta. Pero realmente, ve nada más toda la gente. Aquí viene muchísima gente, muchísima, muchísima gente. Filas enteras, colas enteras. Así es que les voy a pedir que vénganse con calma, vénganse con paciencia, en familia. Ajá. Me encanta todo. Me encantó, me encantó, me encantó. Para los amantes de las carnitas, vénganse aquí. Corregidora frente a Palacio Nacional. Suscríbanse. Activen la campana de notificaciones. Bendiciones.